facile e sicuro nel suo mondo libero. Una donna lo ha cresciuto e lo aiuterà a seguire la sua strada verso la verità. Kim. Nel suo viaggio tra mille avventure, paura non ha, perché Kim saprà superare incertezze e paure e ci riuscirà. E il suo giorno arriverà. Kim, después de salvar a Barbarroja del fusilamiento, enfrenta una tarea aún más difícil: salvar a la India de la guerra. Decide alcanzar a Barbarroja en Punjab, pero durante el viaje los rebeldes lo lanzan al río y desaparece. El león de Punjab. ¿No recuerdas la profecía? Cuando llegue la lluvia, alguien llegará y alguien más se irá. ¿Y quién debería llegar? Me la dio tu madre cuando te dejó aquí, la noche en que los ingleses ocuparon Lahore. ¿Recuerdas la profecía? En el camino encontrarás un toro rojo que te guiará a donde un gran hombre que cambiará tu destino. ¿Y puedes decirme qué significa la flor? Lo descubrirás al final del viaje. Pero yo estoy al final del viaje. ¿Es cierto, Zulima? ¿Zulima? Yo no soy Zulima. Óyeme bien, mi nombre es Arcana. Pero, ¿dónde estoy? Fuiste recogido en el lecho del río. Sí, recuerdo. La balsa, el río. Estuviste entre la vida y la muerte por 2 días y 2 noches. Pero ya pasó todo. Mi amuleto, ¿lo has visto? Aquí está. La bolsa se estaba rompiendo. Volví a coser la tela. Gracias. Todo está adentro. La medalla y también la flor amarilla. Es extraño. Hace muchos años, un soldado inglés me mostró la misma e idéntica flor. ¿Un soldado, dices? Sí. Lo recogieron inconsciente en el lecho del río y lo trajeron aquí. ¿Cómo te sucedió a ti? Hablaba de su mujer y de su hijo. Le dijeron que ellos habían muerto en un incendio durante el Año Negro, pero él no lo creyó. Así que había dejado el ejército y se había puesto a buscarlos por toda la India. Desafortunadamente, cuando llegó aquí ya estaba cerca a la muerte, pero igualmente quería llegar a la Tierra de los 5 ríos para ser sepultado bajo un árbol de flores amarillas en donde había conocido a su esposa. Se llamaba Hara, si no me equivoco, o algo parecido. ¿Kimberly O'Hara? Ah,
Sí. Ese era mi padre. Oye, chico, a veces el destino nos hace muchas jugadas. Juega con nosotros. Yo también debo llegar a la tierra de los cinco ríos. Lo harás, pero debes recuperar fuerzas. Y de eso se encargarán mis medicinas. Bienvenidos, extranjeros. Parecen cansados y seguramente hambrientos. Por suerte, se detuvieron en el lugar preciso. El lugar preciso es sobre la cumbre. Bien, puede ser que así sea. Pero allá arriba, el águila vigila bien. Peor para ella, nosotros le quemaremos el nido. Muy bien. Veo con agrado que siempre tienes buenas respuestas, amigo. De acuerdo, ¿y tú qué nos ofreces de bueno? Tengo una sidra excelente en la cantina. Vengan a degustarla. Ten, los estaba esperando. Esta proviene de nuestro amigo común inglés. Cuídenla. ¡Por todos los dioses! ¡Me queda muy ajustada! ¡Este, en cambio, es muy ancho! ¿Qué dicen si las intercambian? ¿Cuál es el recorrido que harán? Hay un solo camino trazado que lleva al fortín. Teshu, desde que Kim se fue, no volví a escuchar tu voz. ¿Por qué? ¿Tu alma está muda? Así lo creía. En realidad soy yo quien no sabe escucharla. ¿Y ahora ya te habló? Sí, he pecado de presunción. Creía que estar libre de las pasiones era el único objetivo. ¿Pero es justo estar libre cuando tus amigos más queridos están en serio peligro? ¿O es mejor estar cerca de quien te ha demostrado siempre afecto? Creo que tú tienes la respuesta. De hecho, así es. Hoy mismo iniciaré mi viaje para buscar a Kim. Yo sigo pensando que eso es una locura, mamá. Posiblemente no lo entiendas, Greta. Yo lo amo. ¿Y no podrías esperar a que lo transfirieran a Delhi para casarte? Pero quién sabe cuándo logre ser transferido, tesoro. En cambio, como esposa del comandante, yo tendré derecho a una casa. Y lo mismo tú, hija mía. Nosotros teníamos una casa en Delhi. Estábamos solas y... ¿Qué sucede? Hay un hombre caído en la mitad del camino. ¡Lo habrán matado! Voy a dar una mirada, teniente. Tenga cuidado. Oye, tú, ¿me escuchas? ¡Parece que está muerto, teniente! ¡Ah! ¡Es una emboscada! ¡Buenos días, bellas señoras! Por lo visto, ya estás de nuevo en forma. Estás impaciente por irte, ¿no es así? Arcana, debo encontrar como sea al león o sucederá una catástrofe. Está bien. Te ayudaré a encontrar al león. ¿Qué rayos quieres a esta hora? Déjame entrar, estoy hambriento. Es muy tarde, ¿qué no entiendes? Está cerrado. Está lloviendo, permíteme seguir. Ve al albergue para pobres. Por Diosero, no hago beneficencia. ¿Es esta la famosa hospitalidad de Punjab? ¡Cobarde! ¡Empiezas a molestarme! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué haces con todos estos trajes, Imok? ¿Te gusta cambiar de atuendo? ¿Pero quién te dijo mi nombre? Me dedico a conseguir información y la que tengo de ti indica que eres partidario de los rebeldes. ¿Y tú quién eres? ¿Un amigo de los ingleses? Mi única amiga es La Paz y últimamente no le ha ido muy bien. ¡Así hablan todos los traidores! Depende del punto de vista. En todo caso, yo sé que tú tienes información vital sobre lo que se está tramando y sé que me lo vas a decir todo. Lo único que no sé es cuánto se requerirá. ¡Eres un cobarde! ¡Un traidor! Veo que te estás congelando, Simuk. Entonces te daré una mano, hace más bien frío en este lugar. ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Se lo diré todo! ¡Apágalo, por favor! ¡Te lo voy a decir! Hecho. Bien, requirió poco esfuerzo. ¡Oh! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Lo escuchaste tú también? ¿Cómo? Me pareció oír como un quejido. ¿Quién está ahí? ¡Ayuda, por favor! ¡Se los ruego! ¡Ayúdenme! ¡Abran la puerta! ¡Dime quién eres! ¡Soy Mary Johnson! ¡Abran pronto! ¡Se los ruego! ¡Oh!
¡Está maltratada! ¿En dónde está? Por aquí, comandante. Mari. Oh, oh, Robert. ¿Qué sucedió? Fue terrible. Los mataron a todos. ¿Quiénes eran, Mari? Dijeron ser el ejército de los puros. Son los hombres del león. Pero no logro entender. Nunca nos habían atacado. Dijeron que eliminarían a todos los ingleses que manchan a Punjab. Eso significa que quieren la guerra. ¿Y Greta, dónde está? Oh. ¿Ah? Mari, responde, ¿no me escuchaste? ¿Dónde está tu hija? Ella se quedó en Delhi. Afortunadamente no vino. Recuerda, no te alejes del camino y antes de esta noche estarás en Nakodar. ¿Y cómo los reconoceré? Son todos jóvenes y tienen lindos uniformes azules. ¿Cada cuántos días bajan por provisiones? Al menos una vez por semana. Con suerte no tendrás que esperar demasiado. Y tú tienes suerte. Bueno, Arcana, gracias y adiós. Adiós, mi niño, que te vaya bien. Buenas, querido hermano. ¿Por qué hay tanto desorden? Esta mañana cerraron las fronteras. ¿Todas o solamente la de Punjab? Sí, exactamente esa. Malditos ingleses, ahora tendré que regresar mis animales. Podría ir a Kashmir, es por allá, en Punjab. Yo conozco el camino. Podría guiarlo. El recorrido es muy escarpado, perderemos todos los animales. Pero hay dos hombres que se dirigen a Kashmir, allá están. No perdamos más tiempo, vámonos ya. Podrías irte con ellos. Por supuesto. Ya nos podemos ir. ¡Esperen! ¿Ah? Buenas. Sé que se dirigen a Kashmir. Yo también debo ir por esos lados. Podría servirles de guía o ser buena compañía. Nosotros ya tenemos guía. No necesitamos compañía. Adiós. Llegó una encomienda del cuartel general. Parece que un agente que hacía el doble juego logró evadir la prisión. Esta es su fotografía. ¿Ah? No puede ser, este es Barbarroja, me sorprende. ¿Lo conoce, comandante? Era uno de nuestros agentes, uno de los mejores. Para ser condenado, las pruebas debieron ser contundentes. Sin embargo, me resulta difícil creer que sea un traidor. También fue difícil creer que León nos estuviera atacando. Y así fue. Patrón. ¿Qué quieres? Las patatas de esta cerca están dañadas. Tendremos que botarlas. ¿Cómo? Ni en sueños. Pero usted sabe que nadie las comprará. Los hombres de León bajarán hoy y pidieron 8 cestas. Bastará con poner las patatas dañadas en el fondo. Y cuando lleguen a la fortaleza pensarán que se echaron a perder con el largo viaje. Patrón, tú eres más astuto que un zorro. Y tú tienes que aprender. Muévete. Pronto llegarán. Linda lección, ¿cierto? ¡Siga por aquí! ¡Los hombres del león! ¡Oh, oh no! Aquí estamos, Yusuf. ¿Están listas las cestas? ¡Claro! ¡Una maravilla recién llegada del campo! ¡Mira qué belleza! La carreta quedó atrás. En cuanto llegue, haz que carguen todo. ¿Ustedes son el ejército de los puros? ¿Y tú quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Yo soy su amigo. Y debo ver sin falta al león. Es algo muy importante. ¿Ah, sí? Se lo diré a la reina si eso no te ofende. De ese modo podrás reunirte con ambos. ¿Sabes? No es una broma. Tengo cosas importantes que decirle. Claro, sí. ¿Por qué no lo pones por escrito en una hoja? Y yo pasaré a recogerla luego. ¿Te crees muy astuto, animal? ¡Ni siquiera sabes reconocer una patata buena de una dañada! ¿Pero qué estás diciendo? Yo ya me voy, Yusuf. Nos vemos en una semana. Y en cuanto a ti, pequeño insecto, si intentas seguirnos, te haré quitar las ganas de hacerte listo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Me quieres arruinar? ¿Arruinarte? No, si haces algo por mí. Está muy pesado. Cuidado con ellas, por favor. Las cestas debían ser 8. Dime por qué hay 9. Ah, bueno. Porque decidí hacerles un regalo. Por eso. ¿Te sientes bien, Yusuf? ¿Eres el comerciante más tacaño que conozco y nos haces un regalo? Tengo que cuidar a mis mejores clientes.
¡Oye, tú! ¿Me hablas? ¿Por qué no sigues? ¡Vete por otro camino! ¿Y según tú no soy libre de escoger mi camino? ¡Hay otros! ¿Por qué este? ¿Ahora qué sucede? ¡Hurra de caminar, bestias! ¡La bestia camina! ¡Bestias del demonio! Ahora entiendo por qué dicen terco como una mula. Yo disparar y ya veremos. No, no, esperen. No los asusten. Hola, amigo, colabóranos. ¿Entonces ustedes no vienen? Mari, ¿cómo te sientes? Estoy todavía muy impresionada, Robert. Necesito descansar. Claro, querida. Hice preparar esta habitación para ti. Nadie vendrá a molestarte. Gracias. Por fortuna, tu hija me detesta o hubiera corrido peligro. Sí, claro. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Mari. Sé que estás cansado, amigo, pero ya lo hicimos. Hemos llegado. Llegas tarde. ¿Dónde está mi hija? Está bien, a salvo. Tranquila. Hice todo lo que querían. Ahora devuélvanme a mi hija. Hay algo que tenemos que hacer antes. Después, nos iremos y te llevaremos con ella. ¡Unos caballos! ¡Ya están aquí! ¡Perfecto! ¡Pero esperen! ¿Qué pretenden hacer? ¡Haremos una fiesta con explosivos! ¡Guardia! ¡Llamen al comandante! ¡Quieto! ¡No te muevas o disparo! Escuchen bien, hay unos espías en el fortín. Si no los detienen enseguida, lo harán volar todo con pólvora. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡No así! ¡No así! Baja enseguida del caballo y mantén las manos a la vista. Tenía que haberlo imaginado, ¿lo entienden? Están corriendo un grave peligro. ¡Una palabra más y te hago fusilar! Escúcheme, capitán. Están en peligro. No hay tiempo que perder. ¡Arréstenlo! ¿No quiere entenderlo? ¿Qué está sucediendo? No lo sé, señor. Apenas acaban de dar la alerta. ¡Llévenlo adentro! Déjenme. Están perdiendo tiempo. Deben proteger el fortín. Eres buscado por toda la India, Barbarroja. De aquí no escaparás. ¡Quieto! ¡Quieto! Si se acercan, lo acabaré. ¡Quietos! Deben evitar un atentado. Ya es demasiado tarde, lo lograron. ¡Qué golpe! ¿Dónde fue? ¡En las escuderías! ¡Liberaron a los caballos! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego sobre esos canallas! Eran los soldados de León, los reconozco. ¡Mari! 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 ¡Oh, Robert! Mari, gracias a Dios estás viva. Ellos secuestraron a Greta, Robert. ¡Qué estallido! Nada mal. ¿Pero quién los alertó? No lo sé. Igual llegó tarde. ¿Dónde está Malik? No importa, te aseguro que nos alcanzará más adelante. ¡Sigamos! Ya es hora de cerrar para siempre este asunto. Yo voy. No,
Perderías demasiado tiempo. Espérame aquí, yo lo haré. No tardes. ¿Quiénes son ustedes? No me hagan daño. ¿Dónde está mi mamá? ¡Malik! ¡Le suplico, no! ¡Dese vuelta! ¡No lo haga, por favor! ¡No tengo elección! ¡No quiero testigos! ¡No! ¡No! Si no quieres, lo siento por ti. ¡Adiós! ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡Vamos, vamos! Tranquilos. Ya se siente el aroma a hogar. Ya llegamos. ¡Vamos, con fuerza! Oh, es mi culpa. Y ni siquiera pude salvar a mi querida hija. ¡Señor! Comandante, venga pronto. Greta. Greta. Todos están muertos. Yo logré huir. ¿Estás bien? ¿Estás herida? No. Mi mamá está... Está viva. Estará feliz de verte, mi niña. Hubo un gran atentado contra uno de nuestros fortines en los límites con Punjab. Mientras el traidor Barbarroja distraía a los soldados que prestaban guardia, sus cómplices, hombres del león, hicieron explotar el polvorín. Ese Barbarroja, qué molestia con él. Excelencia. Si hasta ahora había alguna duda, ahora todo está claro. El león es el jefe de los rebeldes y Barbarroja trabaja para él. ¿Coronel? Ya quedó claro. Está muy bien, alegría. Por Visnú, ¿cuánto pesa? Ayúdame, Malik. Tienes la fuerza de una niña, Asir. Ya lo decía yo, todo músculo y nada de cerebro. ¿Qué es lo que has dicho, Asir? Yo no... Te lo hicieron dos veces, animal. La mitad de las patatas están dañadas. Y yo logré llegar a la fortaleza. Y ahora, llévenme donde el león.